auspician este microagroinformativo. RENATRE, Registro Nacional de Trabajadores Rurales y Empleadores. Pioneer, estamos donde estás. Hola, ¿cómo les va? Muy bienvenidos a AgroArgentina, nuestro espacio de noticias productivas para el campo. No te muevas de ahí que ya tenemos todos los datos sobre la cotización del día y, por supuesto, comenzamos con el primer tema. Vamos. INDEC presentó el Censo Agropecuario 2018 ante el Congreso. Entre los principales datos que arrojó el censo, se determinó que la mayoría de las explotaciones agropecuarias son de 200 a 500 hectáreas, 43.000 hectáreas gestionadas por mujeres. Es decir, se duplicó el número del último censo. El 69% de la superficie de las parcelas corresponde a propiedad privada y el 19% son arrendadas. 157 millones de hectáreas son de uso agropecuario y forestal. El 37,4% de la superficie total está cultivada. Hay más de 400.000 cabezas de ganado bovino. Continuamos ahora con la información sobre el mercado de Hacienda de Liniers. La demanda estuvo interesada principalmente por los novillos y novillitos. Las vacas y vaquillonas perdieron alrededor de 1 a 2% debido a la escasez de ejemplares destacados. Por estos días, la demanda busca muy buena calidad de carne para ofrecer en mostradores y góndolas debido a las fiestas. Vamos a la placa. En 233 camiones entraron 8.594 vacunos. Novillos entre 77 y 84 pesos. Novillitos entre 65 y 83. Vaquillonas entre 65 también y 83 pesos. Vacas buenas entre 58,50 y 76. Vacas regulares entre 45 y 69 pesos. Vacas conserva entre 50 y 64,80. Y toros entre 60 y 78 pesos. Cada una de nuestras semillas está conectada a una red. Una enorme red de expertos en maíz que se extiende hasta donde sea que estés. Hombres y mujeres dispuestos a compartir lo que saben y lo que sienten para potenciar tu plan de producción. Porque no importa dónde quieras sembrar, siempre vamos a estar ahí cerca para alimentar tus resultados y hacer crecer nuestro vínculo. Pioneer, estamos donde estás. Seguimos con más AgroArgentina. Vamos a ver ahora los datos sobre las cotizaciones del mercado de granos de Rosario y Chicago. En el mercado físico de granos de Rosario, el trigo disponible cotizó a 10.271 pesos con 25 por tonelada, el maíz disponible a 9.213 pesos y la soja fábrica disponible a 15.562 pesos con 50 por tonelada. El maíz en la rueda de Chicago cerró a 145 dólares con 07 con una variación negativa del 0,94%. En el caso de la soja, cerró 322 dólares con 71 con una variación positiva del 0,83%. El dólar para la compra 57 pesos con 75, para la venta 62 con 25. El euro para la compra 65 pesos con 70, para la venta 69 con 70. Asegura tus cultivos contra granizo y otros riesgos agrícolas en La Segunda, donde lo primero sos vos. Grupo Asegurador La Segunda. Muchísimas gracias a todos por las hermosas fotos que nos envían al 358-441-4050. No se olviden de seguirnos en nuestra fanpage que nos buscan como AgroArgentina. Y vamos ahora a ver las que nos han enviado en el día de hoy. Hola, ¿qué tal a todos los de AgroArgentina? Soy Franco Bruno y les quería mandar este video desde adentro, lo que sería la cosecha del trigo. Les mando un abrazo a todos. Y
así pasó AgroArgentina, nuestro espacio de noticias productivas para el campo. Los invito a que visiten nuestra página web www.agroargentina.com. Ahí pueden hacer clic en clasificados gratuitos para comprar o vender maquinaria usada. Y muchísimas gracias por sumarte cada día a este micro agroinformativo. Recuerden, de lunes a viernes, 20 y 50 horas. Como siempre, es un placer. Muchísimas gracias. Chau. Auspician este micro agroinformativo. Renatre, Registro Nacional de Trabajadores Rurales y Empleadores. Pioneer, estamos donde estás.